A veces estoy tan absorto que olvido que existen los terrícolas. Nosotros los marcianos quizá nos parezcamos a ustedes, pero existe un mundo de diferencia. Esto afecta todo lo que hacemos, incluyendo los deportes, como el tenis. En él hemos desechado las raquetas, por lo tanto no tenemos que correr por toda la cancha. Ah, miren, ahí está Andy. Vamos a jugar un partido de tenis esta tarde. ¿Por qué no nos acompañan? Así verán cómo se juega un partido al estilo marciano. ¡Chispas! ¡La batería está muerta otra vez! Parece que hoy no jugaremos tenis, tío Martín. ¡Qué tontería, Andy! Una mente activa no conoce barreras. ¡Fíjate! ¿Lo ves, Andy? No debes menospreciar el poder de la mente. Creo que te refieres al poder de tus antenas. Pues claro, Andy. Bien, es hora de que nos pongamos en marcha. Vamos a jugar tenis al estilo marciano. Hola, Brad. Hola, Jim. Por tu culpa nos vieron, te lo dije. Vámonos. ¿No es justo, tío? Estás usando las dos antenas. Está bien, como tú digas, pero puedo ganarte hasta con una antena atada a la espalda. Chimpa, hay algo muy extraño en Andy y en su tío. Pero tú y yo llegaremos al fondo de esto. ¡Buen tiro, tío Martín! No puedo ver, pero tengo que conseguirlo. Ya sé, con esos botes. ¿Qué fue eso, tío Martin? Piensa, Andy. Usa tus poderes. No cuentes conmigo para todo. Mi visión de rayos X. Lo sabía. Esta vez me van a creer. Nadie creerá lo que he visto. Andy, ¿qué es lo que estás viendo? No me lo creerías, tío. Ah, bueno, sea lo que sea, olvídalo. Te toca servir. Lo siento mucho, tío Martin. De pronto me sentí un poco débil. No es tu culpa, Andy. ¿Sabes? Marte acaba de moverse desfavorablemente con relación a la Tierra. Eso debilita nuestros poderes, pero solo temporalmente. ¿Y cómo le explicaré eso al doctor, tío Martín? ¿Doctor? ¿Qué doctor? El doctor de la escuela. Todos los chicos tienen que revisarse clínicamente. ¿Revisarse? A ti no te pueden revisar, Andy. ¿Por qué no, tío? ¿Cómo que por qué no? ¿Cómo está tu pulso? Está un poco rápido, 3.5 pulsaciones por segundo. Pero es por el ejercicio que hicimos, tío. ¿Y tu presión sanguínea? ¿Presión sanguínea? Los marcianos no tenemos presión sanguínea, tío.
Muy bien contestado. Y a propósito de presión sanguínea, ¿de qué color es tu sangre? Es verde mar, por supuesto. Ah, ya sé a qué te refieres, tío Martin. Me revisa el doctor de la escuela. Y todo el mundo se enterará de que no eres un terrícola. ¡Galaxias galopantes! No te preocupes, Andy. Ya pensaremos en algo. Muy bien, Andy. Dejaré esta revisión directamente en tus manos. ¡Hola, Oki! ¿Nos echaste de menos? No te asustes, papá. Soy yo. Nunca te acerques a un oficial de seguridad sin antes avisar que no sabes que yo soy un gran karateka. ¡Soy cinta negra! Lo siento mucho, papá, pero es que vine a decirte lo que acabo de ver. Después, muchacho, después. ¿No ves que quiero conseguir pruebas de esos dos tipos sospechosos que viven allá arriba? Pues sí, pues... Desde el día que llegó este tipo, Martin, Loralee ha estado muy fría hacia mí y quiero saber por qué. Sí, y ese Andy también es muy sospechoso. Tiene muy impresionada a Kathy, pero tú y yo los vamos a descubrir, papá. ¿Sí? Escucha, esto es muy raro. Los acabo de ver jugar tenis. ¿Y qué tiene de raro que estén jugando tenis? Lo raro es que no usan raquetas, papá. Golpean la pelota de un lado para otro con unas pequeñas antenas que le salen de la cabeza. Hijo, con toda esa información que me has dado y como oficial de seguridad, creo que es mi deber llegar al fondo de todo esto. Tío Martin, el señor Brennan ha venido a verte de nuevo. Pues es de mala educación dejarlo ahí en la puerta. Hazlo pasar. Vaya, señor Brennan, qué alegría verlo por aquí de nuevo. ¿En qué lo puedo servir? Su amabilidad de buen vecino no logrará engañarme. ¿Qué hay ahí? Nada que pueda interesarle. A un lado, derribaré la puerta. No abras la boca, hijo. Ni tú tampoco, mono. Tienes que admitirlo, Kathy. El tío Martin hizo un fantástico trabajo cuando diseñó este laboratorio. Claro que sí. Hay muy pocos laboratorios como este. Es de 3 pisos por dentro y solo mide 1 metro por fuera. Aquí tenemos todo lo que necesito para evitar que el médico de la escuela averigüe que soy marciano. ¿En verdad crees tenerlo? Claro que sí, Kathy. Los perros marcianos no tienen que ir a que los revise el médico. El médico, el médico, el médico, el médico, el médico, el médico, el médico. Aún no está perfeccionado mi robot. Estoy segura que no lograrás engañar a nadie con ese robot, Andy. Y menos a un médico escolar. Ah, ¿no? ¿Por qué no? En primer lugar, el robot no es tan guapo como tú. ¿De veras? Y además, le estoy viendo los remaches. Hola, tío Martin. Andy, Kathy, ¿dónde están? Parece que se fueron todos. Hola, tío Tim. ¿Por qué hablas tan raro, Andy? ¿Te resfriaste? Por supuesto, que los marcianos no nos resfriamos. Ah, ¿y dónde está el tío Martin? Tuvo que ir a la universidad a revisar un metal. Espera, Andy, espera. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Reacciona! Tranquilízate, Andy. Dime qué es lo que te ha pasado. ¡Dime! ¿Quieren decirme lo que pasa aquí? Te dije que no daría resultado, Andy. ¿Cómo que no? Claro que dio resultado. ¿Creíste que era yo, verdad, tío Tim? ¿Estás bromeando? Este tonto robot no engañaría a un niño. Muy gracioso. ¿Sí? ¿Por qué no le dicen al ingenuo tío Tom lo que están haciendo?
Verás, tío Tim, yo te lo explicaré. En la escuela hay una revisión médica anual y tenemos que ir. ¡Andy! Andy no irá a la escuela hoy, Brad. Pero tiene que ir, señor. Hoy es el día que lo tiene que revisar el doctor. Andy no puede ver al doctor. ¿Y por qué no? Está muy enfermo. Papá, eso me parece muy extraño. ¿Cómo supo que estaba aquí? El tío Martin dijo que yo me las podría arreglar solo. Mientras tu tío investiga, yo estoy a cargo de todo. Tú te quedarás en casa y se acabó. Está bien, como quieras. ¡No hagas eso, que mis manos son armas letales! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Papuchis! ¡Y no me llames papuchi, que voy a enfadarme! ¿Qué es eso, mi almuerzo? Muchas gracias, Lori. Ay, pero... papuchis, ese no es tu almuerzo. Esto puede ayudarme a averiguar la verdad acerca de esos dos tipos. Hasta luego, Andy. Adiós, tío Tim. Buenos días, jovencita. Me dijeron que Andy no se sentía bien... y Lorelei le preparó este almuerzo para ese muchacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tápame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tápame, cabeza de pelota! ¡Ah! ¡Papuchis de papuchis! ¡Ese no es tu almuerzo! ¡No me llames papuchi! ¡Y menos delante de la señorita! Hola, doctor. ¿Qué se le ofrece? Mire, me acaban de avisar que Andy está muy enfermo para venir a la revisión clínica. Sí, sí, doctor. Eso es perfectamente cierto. Está muy enfermo y creo que es conveniente que nadie se le acerque. Podría ser muy peligroso. Entonces tomaré mi maletín e iré a verlo. Está bien, doctor. Con mucho gusto lo esperaremos. ¡Oh, no, no, doctor! ¡No venga, por favor! ¡Se lo suplico, no venga! ¡No estoy enfermo! ¡Por favor, déjeme en paz! Listo. El médico de la escuela no los podrá diferenciar. Oh. ¿Qué opinas, Oki? ¿Operadora? ¿Ya entró mi llamada de larga distancia? ¿Sí? Hola, Martin. Tienes que venir a casa en cuanto puedas. Se trata de Andy. Sí, bueno, es por lo de la revisión médica en la escuela. Además, el doctor de la escuela viene a casa a revisarlo. Eso no es conveniente. Entonces dime qué podemos hacer. En primer lugar, yo sugeriría que colgaras el teléfono. ¿Eh? Oh, pero, ¿qué...? Lamento la demora. Debemos actuar rápidamente. El doctor debe estar por llegar. Sí, pero antes que nada debemos saber dónde se encuentra ahora. Creo que esto requiere un toque marciano, pero muy especial. Razón, nunca debí comprar este artefacto moderno. Y ahora, ¿cómo lograré ver a ese pobre chico enfermo? No se preocupe, Andy está perfectamente. Está bien, pero asegúrese de que llegue a la escuela. Hasta ahora ese muchacho solo nos ha causado problemas. Como usted diga, doctor. Hablar consigo mismo es un síntoma muy malo. Andy, ya puedes ir a la escuela para que te revisen. Y no te preocupes de nada. Te estaré viendo para cerciorarme de que todo salga bien. Está bien, nos veremos después, tío Martin. Tendré que revisar bien a ese chico cuando vuelva. Lo noto bastante raro.
Quédate aquí adentro hasta que te llame. De acuerdo. Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Qué tal, pequeñín? ¿Qué tal, pequeñín? ¿Eh? Sí, hablo con Echo. Con Echo. ¡Ay, eso es fabuloso! Eres un, ¿cómo se llama? Un ventrílocuo, así puede enviar su voz al armario. A mí me gustaría echarlo a él al armario. Andy, el doctor te está esperando. Ah, sí, iré enseguida. Esto huele de fábula. ¿Qué es? Es chocolate fricasé. ¿Es chocolate fricasé? Hola, Andy. Llegas justo a tiempo para probar mi nueva receta. Le falta un poco de aceite de motor. ¿Aceite de motor? ¡Andy, no corras por los pasillos, muchacho! ¡Andy, no corras por los pasillos! ¿Eh, dos Andy? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¿Por qué tardaste tanto en venir? Bueno, no estoy aquí. Lo que sucede es que el que está aquí no soy yo. No te preocupes, hijito. Yo también me he sentido un poco mal hoy. Lo que pasa es que yo estoy en el pasillo. No te preocupes, muchacho. Yo te sacaré de ahí. No sabe cuánto se lo agradezco, señor. Ha hecho su buena obra de este día. Vaya, los predicadores ya andan por las calles. ¡Qué bárbaros! No te preocupes, jovencito, que no te va a doler. Esta máquina es lo más moderno de la ciencia médica. Su diagnóstico es 100% seguro. Con eso sabremos si algo anda mal en tu organismo. De eso no estaría tan seguro. Pero está diciendo la verdad. Con esta maravillosa máquina obtendremos una lectura perfecta de todo lo que contiene tu organismo. Ahora averiguaremos tu presión sanguínea. ¿Cómo? ¿No hay presión sanguínea? Vaya, parece que ahora empieza a trabajar. ¿Cuál debe ser? ¿1.20? ¿1.30? ¿1.50? ¿2.50? ¡3.50! ¡Diantre! Parece ser que algo anda mal en el circuito integral. Será mejor que revise tu tórax. Recórcholis. No puedo permitir que el doctor vea la estructura marciana de Andy. Respira profundamente y no digas ni pío. ¿Eh? ¿Qué sucede, doctor? ¿Qué es lo que ve? Estoy viendo una telenovela policíaca. Porquería de aparatos modernos. Está bien, Andy. Súbete la manga. ¿Qué es lo que va a hacer, doctor? Solo un recuento celular para establecer el metabolismo. Un chico como tú debe tener la sangre bien roja. Veremos qué cara pone cuando vea a un chico marciano de sangre verde. Vamos a ver las células y los glóbulos rojos bien redonditos. ¿Eh? Enfermera, quiero que por favor venga alguien rápidamente a arreglar esa máquina.
¿Pero qué me dice de Andy? Andy está más sano que un caballo. Por favor, avíseme cuando esté lista la máquina. Yo ya me voy. Adiós. Pero, doctor, ¿dónde lo puedo encontrar? En la farmacia me podrá encontrar. Voy a tomar algo para el dolor de cabeza. Quiero darte las gracias por sacarme de ese lío, tío Martin. Vamos, ni lo menciones. Para eso somos los tíos. Sí, así es. En serio, Andy, ese robot que hiciste igual a ti no podía engañar a nadie. Estoy de acuerdo contigo, Tim. Oye, Andy, van a exhibir en el autocinema esa película que quería ver. ¡Fantástico! El monstruo adolescente del pantano resbaloso. Esperen, esperen un momento, por favor. ¿Quieren decirme quién es el verdadero Andy? ¡Es él, es él! Marcianos favoritos.